Orientaciones de interés. Lo que tiene que hacer el alumno en cada unidad es estudiar los contenidos de la unidad, agenciarse bien de que entiende los contenidos y a continuación pasar ya a realizar la tarea. Los contenidos es conveniente que se estudien realizando prácticas con los mismos. Es decir, que se vayan estudiando delante del ordenador, ya que muchos de ellos son contenidos prácticos. De los mismos pueden surgir dudas que luego previamente van a servir para poder realizar al final la tarea mandada por el profesor. Me gustaría resaltar que muchos alumnos intentan realizar las tareas sin haberse leído los contenidos y leen los contenidos de acuerdo a lo que se preguntan las tareas, cuando el objetivo realmente tendría que ser el contrario, primero leerse los contenidos y luego intentar hacer la tarea sin ayudarse de los contenidos. Otro aspecto que me gustaría mejorar es el funcionamiento de los foros. He visto que funcionan perfectamente entre los alumnos, porque se ayudan y porque hay muy buen ambiente, incluso funciona bastante bien o muy bien la relación alumno-profesor en cuanto a resolver dudas, pero creo que habría que fomentar el uso de los foros como para desarrollar media nueva, un contenido nuevo, investigar algo que no fuera una duda relativa a las tareas o a los contenidos que ya están colgados en la plataforma, sino que fomentase un poco la investigación y el autoaprendizaje por parte del alumno y en muchos casos del profesor.